Gracias. Bueno, gracias a las compañeras y compañeros de la Comisión del Patria por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí en esta Casa de Trabajadores, mis compañeros de la UTE. Y cuando recibí la invitación, aclaré, le dije a Eduardo en su momento que me inclinaba por hacer una intervención de tipo político, que me interesaba hacer eso en este panel, y es lo que trataré de hacer. Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país, durante nuestro gobierno popular, en el ámbito científico o académico, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, esta noticia fue recibida con alegría, con júbilo. Muchos de los que habíamos luchado denodadamente en los años anteriores, sosteniendo la posición de construir, de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, vimos en esta creación, bueno, casi un hecho soñado, esperado. Y tanto más cuando la designación recaía sobre un antiguo compañero de luchas, un compañero que, conforme había dejado la beca en el CONICET y había ingresado a la carrera de investigador, tuvo la buena intención de crear la Asociación del Personal del CONICET de Buenos Aires e integrar esta asociación a la Federación Nacional de Ciencia y Técnica de la Argentina. Y junto con este compañero y con muchas compañeras y compañeros del CONICET de aquel entonces, emprendimos, bueno, una ardua tarea de resistencia que fue y es por todos conocida. Sin embargo, cuando Lino Barañao recibe la designación por parte de la Presidenta de la Nación, como ustedes recordarán, lo primero que hace es emprender una guerra santa contra las ciencias sociales y las humanidades. No tuvo ningún empacho en decir lo que dijo, que yo no lo voy a repetir simplemente por una cuestión de desagrado biliar y que no lo voy a relatar para no provocarles a ustedes asco y repulsión. Pero todos recordamos lo que este señor dijo. Y no conforme con ello, avanzó en su política de denostar a las ciencias sociales y a las humanidades, estableciendo un orden de prelación en la política del Ministerio y, por ende, en el CONICET, a pesar que dentro del CONICET tenía resistencia dentro del directorio y, desde luego, en importantes sectores del personal, persistió con esta política. Algunos de los que planteábamos la crítica al entonces Ministro de Ciencia y Tecnología, casi que predicábamos en el desierto. Una larga y dilatada aquiescencia por parte de la comunidad científica en relación a los lauros, al prestigio de Lino Barañao. Y cuando se conmemoraron, creo que fue el cincuentenario del CONICET, le pedimos por favor que convocara la paritaria del CONICET, porque el CONICET era el único organismo del Estado Nacional que carecía de paritaria. Él se comprometió a hacerla y nunca lo hizo. No lo hizo ni durante el gobierno popular, ni mucho menos lo va a hacer en este momento en que es funcionario un gobierno de ricos para ricos. Entre tanto, digo, señalo esto porque yo creo que el ámbito científico en general y el de las ciencias sociales y las humanidades en particular no está exento de la disputa que se da en el seno de esta sociedad. Las fuerzas que están en pugna en esta sociedad también lo hacen dentro del ámbito científico, académico e incluso en la lectura, en el relato que cada una de estas ciencias o disciplinas establece como objetivo en términos históricos. Yo tengo para mí que nuestro gobierno popular desatendió la importancia de las ciencias sociales y las humanidades. No hizo lo que debería haber hecho. Pudo haber infinidad de motivos, pero es bueno señalar de que un proyecto nacional en ese momento encarnado
en un gobierno popular, no tomaba el problema de del aporte de las ciencias sociales y de las humanidades para fortalecer el desarrollo de este mismo proyecto nacional y al mismo tiempo contribuir a una imagen de crecimiento y de fortalecimiento del propio gobierno popular. Yo creo que hoy estamos pagando en parte las consecuencias de eso y es bueno decirlo, ponerle título a este problema. Y por eso yo saludo la realización de este panel. Ahora bien, ¿cómo intervienen estas fuerzas que están en pugna en la sociedad para determinar la dinámica, en nuestro caso, de las ciencias sociales y las humanidades? Yo creo que en primer lugar carecemos de un enfoque sistémico para abordar esta cuestión. Y este enfoque sistémico debería por lo menos dar cuenta de la realidad que estamos viviendo y emitir un pronóstico, no apenas un diagnóstico, un pronóstico, hacia dónde conduce, hacia dónde está cursando esta situación que vivimos las argentinas y los argentinos. Yo arriesgo una hipótesis que, como todas las de su género, todavía debe ser demostrada, o por lo pronto aún hoy carece de confirmación. Mi impresión es que el proyecto de poder que nos gobierna, que nos domina, que nos somete, debe arrasar con la base de derechos ciudadanos, de derechos civiles, que han conformado el cimiento legal y aún la conciencia cívica de los argentinos durante más de 70 años. Ese paquete de derechos cívicos, de derechos ciudadanos, de derechos civiles, llámenlo como ustedes prefieran, es imprescindible que sea arrasado para que este proyecto de poder que hoy nos gobierna cumpla efectivamente con su cometido. Por lo tanto, el tipo de legalidad que necesita para llevar a cabo esto y desarrollar su propio proyecto de poder, contradictorio con la legalidad que hoy existe. Dicho de otra manera, el tipo de Estado que se constituye a lo largo de estos 70 años, incluyendo los golpes de Estado, marchas y contramarchas, etcétera, etcétera, digo, el tipo de Estado está fundado en una legalidad que ha sido reconocida en ese paquete de derechos ciudadanos que todos conocemos. Yo creo que este proyecto de gobierno, es la primera hipótesis, marcha en este momento a la constitución de un Estado gendarme. Un Estado gendarme que le permita pilotear la transición hacia una nueva legalidad, una legalidad estatal que sea funcional a la valorización financiera del capital, que es lo que efectivamente aparece como el eje rector de toda la posibilidad y de toda la capacidad de dominación a escala planetaria, la valorización financiera del capital. Este Estado no es un Estado de la valorización financiera del capital, es un Estado en transición, un Estado en mutación. A tal punto es así, para tomar un tema concreto, que prácticamente todos los diques de contención de los precios de la economía han sido dinamitados por este gobierno, todos, menos uno, el salario. Y si no ha podido avanzar a tambor batiente contra el salario, es porque existe la organización de los trabajadores que le opone una férrea de resistencia. Este papel de las organizaciones sindicales en la Argentina actual está hablando de la posibilidad de un cambio de rumbo para la resistencia al macrismo. No digo que se consolide ni que se consume como tal, pero un cambio de rumbo. Tenemos esta posibilidad histórica por delante. Todos sabemos que existe hoy en la conciencia ciudadana un rechazo mayoritario a la decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario Internacional. Las encuestas lo dicen. Y sin embargo, el presidente acaba de hablar hace un ratito, pavoroso. Esta hipótesis se cierra con la siguiente apreciación. Para poder avanzar es necesaria la constitución de una fuerza social orgánica. Podemos resistir como lo hemos hecho toda la vida. Lo que ocurre es que la resistencia inorgánica de un pueblo tiene fisuras, tiene grietas, que son fácilmente abordables por la fuerza que se le opone. Frente a esto,
y aquí quiero desarrollar la parte final de la intervención, las ciencias sociales y las humanidades tienen un papel crucial, importantísimo. En primer lugar, porque es necesario plantear una teoría del Estado. Es necesario plantear una teoría del Estado. Luego, es necesario plantear una teoría de la conducción política en América Latina que nos toca vivir. Todos sabemos la importancia de los liderazgos populares que existen en América Latina. Pero todos sabemos también el tránsito difícil que hay entre el liderazgo popular y la conducción política de una fuerza social orgánica. Todos lo sabemos. De hecho, hay un grave padecimiento en los pueblos de América Latina a propósito de ello. Pensemos simplemente la cárcel de Curitiba. Pensemos simplemente lo que ha ocurrido en el Ecuador que dejó Rafael Correa. Y así por delante. Entonces, yo creo que el papel de las ciencias sociales y el de las humanidades a propósito del desarrollo, de la profundización, de la implantación de un proyecto nacional en las grandes mayorías populares de nuestro país, debe necesariamente abordar estas cuestiones. Y no puede seguir planteándose como un archipiélago de miradas, aunque todas ellas sean válidas, desde luego. Pero los estudios de caso, las políticas corporativas y cerradas de la academia para la persistencia de su condición de tal en función de los subsidios que obtenga o no obtenga de parte del poder de turno, son cuestiones que limitan de una manera concreta y material la posibilidad de desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en nuestro país. Y entonces creo que estas cosas hay que empezar a construirlas como problemas teóricos, como problemas que hacen a la construcción incluso del poder popular en una perspectiva futura. ¿Podría una perspectiva de poder popular ignorar estos desafíos teóricos, políticos e ideológicos? ¿Debería actuar frente a una academia insensible a estas cuestiones, que prefiere hablar en primera persona del singular antes que formularse a sí misma como una primera persona del plural? Digo, el discurso de la autocomplacencia del marco académico en el que nos toca vivir y desarrollarnos es uno de las limitantes más grandes que tenemos. Creo que es necesario empezar a discutir estas cuestiones. Para finalizar, creo que hay palabras, hay sentencias, hay situaciones en las cuales cualquier compañero o compañera que trabaja en el ámbito científico tiene la oportunidad de hacer un aporte. Yo siento que en este momento, la compañera hablaba al principio, y fíjense, es una compañera lingüista, y cuando habló de quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales, dijo cientistas. Es asombroso. La gente que trabaja en las llamadas ciencias duras nos llama, a los que trabajamos en las ciencias sociales, cientistas. No nos dicen científicos, nos dicen cientistas. Nadie habla de un cientista biólogo, nadie habla de un cientista médico, habla de científicos. Ahora, cuando se habla de alguien que trabaja en el ámbito de las ciencias sociales, se utiliza esta palabrita que proviene del inglés, pero que no construye un sujeto científico, y mucho menos la de un trabajador científico. Es otra cosa distinta. Yo tengo el orgullo de poder hablar en este panel, en esta mesa, como secretario de Comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina, porque he partido de reivindicarme como trabajador de la ciencia, y por lo tanto soy delegado en mi lugar de trabajo, que es el CONICET. Y formo parte de la Junta Interna de Delegados de ATE en el CONICET. Pero yo creo que esta actitud, que habla en todo caso de la historia individual de cada uno, está planteando un problema para el colectivo. O nos asumimos como trabajadores de la ciencia y desde este lugar tomamos partido en esta disputa que existe en las fuerzas que están en pugna en la sociedad, o somos una hoja en la tormenta. Gracias.